okay, estaba pasando la banda de seguridad y pues puse mi cartera como que arriba de todo. Me voy a quitar los lentes. Puse mi cartera arriba de todo y pues supongo que como va muy rápido, cuando cayó en la parte de los cilindros, como que rebotó y cayó entre esas dos cintas. Y de repente yo seguí caminando y no la vi, no me di cuenta. Y cuando quería sacar mi cartera no la había sentido. Y regresé corriendo, se me paró el corazón como 2 minutos hasta que ya estaba ahí en la canastita. Y aparte recuperé mis audífonos que también se habían perdido. Entonces fui en busca de cobre y encontré oro, ¿no? Pero estábamos diciendo que todo nos está saliendo bien hasta ahorita, todo va muy bien. La verdad es que salimos a echarnos los taquitos y después entramos y había una pilota para hacer el... ¿Qué no sé, check-in? ¿Es como el boarding pass o check-in? Sí, ajá. Enorme, enorme, o sea, desde la entrada hasta la última fila que era donde estaba nuestra aerolínea y de la que nos hablábamos, la neta. Y ya, ahorita ya estamos en la sala de espera haciendo eso. Esperando. Solo quiero contar que todavía no arribamos, todavía no abordamos, pero no sé si han visto ese TikTok donde dicen que puedes tener un Starbucks por 38 pesos, 39, algo así, súper barato. Y lo intenté pedir así y ni madre, se me salió en 93, 90 y algo de pesos. Era, según yo, lo pedí americano con 2 pumps de moca y leche de coco. Güey, qué pedo, o sea, por andar trayéndola, no, horrible. Pero bueno, el caso es que no funcionó. No sé si es porque aquí de por sí todo cuesta más caro porque estás en el aeropuerto. ¿Quién sabe, amigos? Tienes que ir por acá, sí. Okay, so ando llegando al hotel, pero todo ha salido muy bien, la verdad que todo ha salido bien, no me puedo quejar, excepto algunas cositas, como por ejemplo cuando estaba llegando y por mi maleta, al bajarla, mi dedo
No me sangró, solo como que se me apretó y me duele. Luego me di cuenta que en el cielo de hasta arriba de mi maleta, bueno, la maleta de mi hermana, se rompió, lo rompieron, yo creo que donde lo jalaron o algo así, y se salió mis libros, traía dos libros, el de Milk and Honey, que me había regalado Karen, que me habían regalado, un libro que me habían regalado y uno que había comprado en un museo. Por suerte no se salió mi tote bag por alguna razón, y se salió uno de mis corta uñas que traía también. Pero, I mean, es algo material, ¿no? Voy a poner a quejarme por algo así. Ya estoy en el hotel, sana y salva. Me preocupaba y me preocupa todavía un poquito el estado de mi tarjeta, porque mi tarjeta está vieja, entonces no lee el chip ya. Entonces, obviamente la tienen que insertar como que para usarla y que les quede respaldo por si algo pasa, algo rompo, destruyo. Pues ahí tienen que cargar todo. Pero ya saqué el dinero, no tengo dinero ahí. Y les dije, voy a pagar en cash. Me dijeron, sí, solo tienes que pasarlo para que detecten que esa es la tarjeta. El caso es que no puedo. No leyó todavía la tarjeta, ya está dead. Pero no quiero sacar otra porque quiero cancelarla. O sea, no me gusta. Ya no me gusta esa tarjeta, la quiero cancelar. Y pues tenía que sacar todo el dinero. Anyways, mañana me dijeron, no va a estar este chico. Ya son como las 8:05 de la noche. No va a estar el chico que me atendió ahorita. Jessie, creo que se llama. Que fue super nice. Super, super lindo. Me dijo, no te preocupes, le pongo los últimos dígitos y te pregunto mañana por qué no pasó. Dile que esta cosa estaba teniendo problemas. Y yo, ok, está bien. Y ya, esperamos que mañana no haya pedos. Mañana es el desayuno buffet chiquito. Está súper chiquito el hotel, pero está, cumple con su propósito. De 7 de la mañana a 10. Y de ahí pidió el shuttle para mí a las 11 y media. Y tengo que hacer el checkout a las 11. So, todo está bien. Pensé que, como decía en la aplicación de Booking, que por COVID no habían ahorita shuttles a los hoteles, pero tuve que tomar el train de donde estaba, de la terminal B a P4, que es parking 4, donde están todos los shuttles. Entonces llegó Doubletree, llegó Fairmont, llegó Marriott, llegó solo eso, y llegó después Hilton. Y no pude comunicarme aquí antes para agendar mi shuttle, pero pues sí se pudo, todo lo manifesté y ha salido bien. Así que ahorita voy a llamarle a mi familia, decirles que todo bien y a empezar a editar este video. Gracias por acompañarme a esta aventura más. Y nada, que nos vemos en el próximo video. Good.